Muy buenas tardes. Ahora sí, a nombre de la doctora Patricia Galeana, les doy la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Desde luego también a nuestro invitado de hoy. Esta tarde continuamos con el curso de Historia Diplomática de siglos XIX y siglo XX. Y para continuar con este módulo 1, nos acompaña el embajador Walter Astie Burgos, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza para conocer su trayectoria, aunque pues él ya nos ha visitado durante varias tardes en estos últimos meses. El embajador Walter Astie Burgos estudió Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó estudios de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Como parte del Servicio Exterior Mexicano, ha asumido diversas funciones y puestos en la Cancillería Mexicana, en la Representación Permanente de México ante la FAO en Roma y en las Embajadas de México en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos. También fue embajador alterno en Washington, embajador ante los gobiernos de Dinamarca y Honduras, director para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y director general de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. Se ha desempeñado como profesor de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Matías Romero, la Universidad Católica de Honduras, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Tecnológico de Monterrey, en los campus Cuernavaca, Ciudad de México y Santa Fe, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Anáhuac del Sur. Además, ha participado como conferencista en universidades nacionales y extranjeras. Es autor de los siguientes libros: México en el siglo XXI, Orden Mundial y Política Exterior; Encuentros y Desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX, del Porfiriato a la Guerra Fría; Seis siglos de Encuentros y Desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa, México y Estados Unidos. Y la tarde de hoy, el embajador Walter Astie va a hablar sobre la búsqueda del reconocimiento internacional en este primer módulo de este curso anual. Así que, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al embajador Walter Astie. Bienvenidos, bienvenidos, desde luego, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes a todos ustedes. Ya nos conocemos, muchos de ustedes han estado aquí presentes en otras ocasiones. Y como saben, el tema que vamos a abordar el de hoy es el del inicio de las relaciones diplomáticas de México, los primeros establecimientos de nuestras relaciones diplomáticas, el reconocimiento de la independencia de México, o sea, el punto de partida de nuestras relaciones diplomáticas, de la historia de nuestra diplomacia, que precisamente el curso que están tomando pues es precisamente el de la historia diplomática de México, y todo empezó a partir de este reconocimiento. Lamento no haber podido preparar, como en otras ocasiones, un PowerPoint alusivo al tema, pero no tuve tiempo, sinceramente no tuve tiempo. Pero aquí me encontré, me agencié este PowerPoint, que no es precisamente exactamente lo que vamos a hablar, pero sí tiene varios elementos que quiero que vean, pero esto lo preparé para unas conferencias que di en la Academia Diplomática de España hace un año, y el tema es parecido, pero no es el mismo, pero de todas maneras lo voy a utilizar. Entonces, si le pasa, por favor. Bueno, aquí lo que tienen ustedes es la imagen de lo que se llama la Europa Atlántica. Y la Europa Atlántica, para bien o para mal, fue pues la responsable de la creación del Nuevo Mundo, de la creación de América. Y la razón básica de ello son muchos factores, es que estos países ya se habían convertido en estados nacionales, como España, como Francia, como Gran Bretaña, Alemania no, vean que no, Alemania no participó en la fundación del continente americano, hicieron algunos países escandinavos y demás. Pero fundamentalmente ahí lo que es importante destacar pues es la condición geográfica. Estos países, Portugal, España, Francia y Gran Bretaña, están ubicados a la orilla del Océano Atlántico, enfrente del continente americano. Y eso fue obviamente lo que hizo que fueran los primeros países en llegar al continente americano, pues Colón lo descubrió, ¿verdad? Y crearan sus imperios coloniales. Y los imperios coloniales, pues es el punto de partida de lo que hoy conocemos como continente americano. Toda o
casi toda la geografía política del continente americano fue creada por los imperios coloniales de los españoles. Claro, se ha modificado, pues sabemos, nuestra frontera se ha movido bastante gracias a nuestros vecinos y demás, pero básicamente toda la traza de la geografía política, es decir, los países que existen en América Latina, que son 30 y tantos, en toda América, existen porque los crearon los europeos. El siguiente. Bueno, aquí tiene usted una ilustración general, pues, de los viajes de Colón, que fue el primero que llegó, etcétera, y fue, pues, el que, pues, como se siempre se dijo, pues descubrió América, pero como se dice, bueno, pues cómo la va a descubrir si era tan vieja como la misma Europa, ¿no? Entonces se le llamó el encuentro de dos mundos, ¿verdad? Pero en fin, como toda nuestra historia ha sido básicamente eurocentrista, pues fueron los europeos que descubrieron que había otro continente por allá. La siguiente. Bueno, y ahí tienen una de las primeras divisiones que, listo, como saben, los primeros en llegar fueron los españoles. Los portugueses, pues al enterarse de lo que habían encontrado, lo que habían descubierto y las riquezas inmensas que habían encontrado ahí, pues se apresuraron a hacer lo propio, nada más que se fueron para abajo. Se fueron más al sur y llegaron a América del Sur y fundaron lo que es Brasil. Pero ahí surgió un problema entre la corona de España y la de Portugal, porque como los españoles habían sido los primeros en llegar, pues ellos simplemente se bajaban del barco donde llegaban, no se plantaban ahí el pendón de Castilla y leían el requerimiento en el cual se anunciaba a los nativos, que no entendían ni jota de lo que se les estaba diciendo, ¿verdad?, de que pasaban a ser propiedad del rey de España y demás, y que ese era un territorio de España. ¿Y dónde estaba el límite? Pues, como lo dicen los textos de la época, ¿no?, el rey de España era dueño de lo hallado y de lo que estuviera por hallarse, o sea, todo. O sea, al llegar a Cuba y después de pasar a Cuba, a México, a Yucatán y después conquistar la Gran Tenochtitlán, supuestamente los españoles conquistaron todo el continente, todo, porque era de aquí hasta lo que, quién sabe dónde llegaba, ¿no? Pero entonces llegaron los portugueses y surgió un pleito de ahí de que, bueno, esto es mío, ¿por qué llegas de aquí? Pues, pero tú no estás ahí, ni siquiera te has asomado, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues vino ahí la famosa bula alejandrina, porque recurrieron al papa de la época, que era Alejandro VI, que si se recuerdan, era famoso papa. Rodrigo Borgia, ese tremendo, ¿verdad?, que le daban vuelo a la hilacha, y era español, y había llegado al trono pontificio con el apoyo de los reyes de España, por eso fue muy condescendiente con su petición, y lo que hizo fue, pues, trazar una línea de polo a polo que se llamó la línea alejandrina, en honor de Alejandro VI, ¿no? Entonces ahí la pueden ver, y simplemente, pues, dividió, como dice un historiador, al mundo como una naranja. De aquí para acá es de Portugal y de aquí para allá es de España. O sea, como pueden ver, de la línea hacia la, según lo vean, hacia la derecha, pues pasó a ser Brasil y eso era de Portugal. Y todo lo demás era de España. Claro que los enemigos de España, pues principalmente pues Francia y el gran rival Gran Bretaña, no se quedaron conformes con eso. ¿Y por qué? Y no sé por qué. Y los franceses dijeron al papa, óyeme, yo soy tan cristiano y tan católico como los españoles, los portugueses, ¿y por qué a mí no me tocó nada? Bueno, entonces comenzó la expansión de los franceses y de los británicos. Pero entonces ellos lo que hicieron ya, pues como vean, España llegó a la mitad del continente, los portugueses se fueron al sur y aquellos decidieron irse más al norte. Los primeros en llegar fueron los británicos, los ingleses, que llegaron y fundaron las famosas 13 colonias en lo que hoy es Estados Unidos. Y por eso los franceses todavía se fueron un poco más arriba y fundaron Canadá. Canadá en su origen fue toda una posesión francesa. Siguiente. Ah, bueno, y después de eso, de que el Papa dividió, se firmó el famoso tratado, negocio de Tordesillas, que ya dividía a Tordesillas, les repito el nombre, que ya dividía al continente americano entre Portugal y España. Y ahí tenemos, no alcanzo a leer qué es. Bueno, de ahí se derivó que se crearon los grandes imperios coloniales de la Europa Atlántica, ya saben. Canadá francés, después las 13 colonias, que eran las más chiquitas, eran lo que tenía Francia originalmente, era inmenso comparado con las pequeñas 13 colonias que tuvo Inglaterra, pero
hubo la sensatez de los británicos de conquistar poco, desarrollarlo, civilizarlo, cultivarlo, de ahí comenzar a expandirse. Pero en cambio, nosotros, como tiraban a la gloria del rey, pues franceses y españoles, pues de aquí hasta donde llegue, y no sé qué, iban unos territorios inmensos que nunca estuvieron poblados, ni explotados, ni nada, porque no tenían gente, ni sabían dónde terminaban ni demás. Y bueno, el otro gran imperio, pues fue el de los portugueses, como ya se mencioné, en Portugal, y hubo otras colonias más pequeñas como de los holandeses. Los holandeses fueron los fundadores originales de Nueva York, que llegaron primero ellos y se convirtió en Nueva Ámsterdam, pero después se la acabaron vendiendo a los ingleses y demás, y también algunos escandinavos como los daneses llegaron al Caribe y conquistaron, bueno, se posesionaron de las Islas Vírgenes, que después, hacia finales del siglo XIX, se las acabaron vendiendo a Estados Unidos. Entonces, la base de lo que son nuestros países en América, en todo el continente americano, pues es la llegada de los europeos y la creación de estos grandes imperios coloniales. Siguiente. Consecuencias. ¿Qué implicó esto? Bueno, pues esto es la expansión de los europeos que comenzaron por América y de ahí se fueron a todo el mundo, ¿verdad? Y pues significó el inicio de la globalización y la creación de un sistema internacional y de un orden mundial. Antes de esto no se puede hablar de un sistema internacional, de una arquitectura mundial, de un orden mundial, de política mundial, porque el mundo no estaba conectado. Fue a raíz de esto que todo se conectó y ya podemos hablar de relaciones internacionales verdaderamente internacionales, porque antes lo que había pues eran regímenes locales, regionales, etcétera, etcétera, pero el mundo no estaba conectado y pues quienes lo conectaron fueron los europeos y pues ellos crearon la globalización. Y en el caso de, bueno, de toda América, pues como dijo Octavio Paz, fue a que América fue forzada a abandonar su soledad histórica, pero esa soledad histórica era en relación de Europa, ¿verdad? Pues porque aquí estaban las gentes y aquí vivían y demás, pero pues como el mundo fue conquistado por Europa y dominado por Occidente y demás, pues frente a ellos pues estábamos, no existíamos y pues fuimos obligados a ser descubiertos, ¿no? La occidentalización, eso implicó la occidentalización del continente americano, lo que se llama la otra Europa fuera de Europa. Cuando yo fui embajador en Dinamarca, me llamó la atención de que la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Dinamarca hizo… Vino con el ministro a una visita acá y después de aquí se fueron a América Central y no sé qué tanto, y me dice curiosamente, oiga, embajador, pero es que somos iguales. Pues que no se había dado cuenta, pues de dónde, o qué creían que andábamos con tres ojos o cuatro piernas, pues es que somos iguales, pues es que de dónde, claro que nuestra cultura tiene un imprenta de lo prehispánico, ¿no? Racialmente, la comida, las tradiciones, lo que quieran, pero pues nuestra cultura fundamentalmente, nuestro idioma, nuestra religión, nuestras leyes, nuestra estructura de gobierno, pues todo eso es netamente europeo, entonces por eso somos la otra Europa fuera de Europa, porque somos, y eso es lo que quisieron los españoles, por eso se llamó Nueva España, porque quisieron construir una España nueva, como la que había, y allá arriba crearon la Nueva Inglaterra para que fuera igual, y los franceses crearon la Nueva Francia porque querían que fuera igual que Francia, fuimos una réplica de ellos, ¿no? Ok, lo rojo ya no se los leo porque no lo alcanzo a leer, ¿pueden creer? ¿Qué dice? Ok, pues esos fueron los principales actores, los creadores, fundadores del continente americano, como lo conocemos el día de hoy, ¿no? En la época después de lo prehispánico. Pero ahí faltó mencionar Rusia. Rusia fue el único otro país, ahorita lo vamos a ver en el establecimiento de relaciones, el único país europeo o europeo-asiático que el único que hizo la travesía al revés. O sea, ellos no vinieron por el Atlántico, ellos vinieron por el Pacífico, porque de Siberia pasaron a Alaska, se establecieron en Alaska, se acuerdan originalmente, Alaska era una posesión rusa, torpemente se las vendieron a Estados Unidos, no sabían lo que estaban haciendo, y de ahí bajaron, crearon precisamente una compañía
que se llamaba el gobierno ruso, los zares, la compañía ruso-americana. Y ellos no tenían, se quedaron con Canadá como una colonia, perdón, con Alaska como una colonia, pero de ahí en fuera ya no tuvieron ambiciones territoriales como los ingleses, los españoles o demás, sino crearon esta compañía ruso-americana que se dedicaba a la caza de pieles finas, porque en aquella época pues no había nylon, no había nada de esto, y pues la gente para el frío, sobre todo en Rusia, imagínense, pues se cubrían, ¿verdad?, en invierno, pues con pieles de animales, de oso, de foca, etcétera, etcétera, y entonces pues era muy redituable, no sé qué. No sé si vieron ustedes la película Revenant, ¿sí? Bueno, es la historia de los… estos se llamaban tramperos, porque ponían trampas para cazar estos animales. Y ahí, y como era muy lucrativo el negocio, pues hubo un conflicto serio entre rusos, entre franceses, entre ingleses, que andaban cazando los animales, los recursos naturales. El caso fue que la compañía ruso-americana se expandió a lo largo de la costa de Canadá y a lo largo de la costa de lo que es hoy Estados Unidos, y llegó hasta la bahía de San Francisco. Y en San Francisco fundaron el Fuerte Ross. Por eso es que, curiosamente, cuando nos independizamos, México tenía colindancia fronteriza con Rusia, porque Rusia estaba en San Francisco, hasta ahí llegaban, y les fuimos a reclamar, oigan, ¿qué demonios están haciendo ustedes aquí? Bueno, pues ahí se habían quedado por siglos. Pero, en fin, digo, no tuve ni idea de crear un imperio ni nada, sino una compañía ahí que nada más se explotaba los recursos naturales. Okay. Bueno, como consecuencia de esto, se trasladaron las rivalidades y conflictos europeos al Nuevo Mundo, ¿ok? ¿Qué implicó esto? Pues que como éramos posesiones de Europa, comprábamos gratuitamente sus amistades, los amigos de ellos eran nuestros amigos, y sus enemigos eran sus enemigos. Y ahí surgieron, si se acuerdan, las famosas leyenda negra y la leyenda rosa, que fueron elementos de propaganda de la gran rivalidad entre España y la Gran Bretaña. La leyenda negra, pues la crearon los ingleses en relación a España. Todo lo malo de la colonización y de la evangelización y todo esto fue de los malos españoles con su tremenda religión católica y la inquisición y la represión y la falta de democracia y demás y la opresión a los pobres indios y la explotación y todo esto, todo lo malo. Y en cambio crearon la leyenda rosa. Todo lo que ellos hicieron los ingleses como colonizadores fue bueno, llevaron la democracia, llevaron la tecnología, llevaron lo bueno fue de ellos y todo lo malo fue de los otros, ¿verdad? Pues las cosas no son así, tanto hubo bueno y malo de uno como del otro, pero en fin, también, piensen, hagan la meditación de que los países más importantes del mundo o algunos de los más importantes del mundo actualmente, Estados Unidos, Canadá, Australia, New Zealand, etcétera, fueron colonias británicas. Y pues las colonias españolas pues no están descollando como grandes potencias ni países altamente desarrollados. O sea, algo dejaron los ingleses que pues floreció mejor que lo que hicieron o los españoles o los portugueses y los franceses. Y lo que muchos han dicho es que lo que sí efectivamente los británicos llevaron fue la democracia. Porque a pesar de que eran colonias, dejaban que se autogobernaran por sí mismas. Lo único que pedían era respetar las leyes inglesas, pagar sus impuestos, por supuesto, y respetar la autoridad del rey. Y además de eso, organícese como se les pegue la gana, creen sus escuelas, pavimenten sus calles, do as you want, como quieran, ¿no? Nosotros no nos metemos en eso. Entonces sí dejaron sembrada la idea de la democracia, que de nuestro lado ni los franceses, ni los portugueses, ni los españoles, ¿no? Aquí solo se hace lo que Madrid dice, ¿no? Y controla Madrid y el rey, absolutamente todo, y no hubo ninguna semilla de democracia. Pero en fin, ok. Bueno, entonces tenemos que heredamos eso. Y mucho del problema que tuvimos cuando nos independizamos y buscamos establecer relaciones con Estados Unidos es que ya había una animosidad. Ni nos conocíamos, un nuevo hispano jamás había visto un gringo, ¿verdad? Ni un gringo había visto un nuevo hispano. Pero por esta herencia colonial existía un odio, una rivalidad. Nosotros aquí esos protestantes horrendos y demás y no sé qué, y aquellos esos católicos furibundos que esclavizan y martirizan a los pobres indios, como si aquellos no hubieran martirizado y
saqueado a los pobres indios, ¿verdad? Pues bueno, pero en fin, heredamos ya esas rivalidades, ¿ok? Bueno, y también lo que pasó en nuestro continente es que hubo una incesante lucha por el dominio colonial, principalmente en el Caribe y en la América del Norte. A nosotros esos tres siglos nos dejaron un poco en paz, quizás porque España había llegado primero, pero la gran contienda fue entre los ingleses y los franceses ahí arriba, que fueron pues como dos siglos de una constante lucha entre Canadá y las colonias inglesas, que fue reflejo de las luchas que tenían en Europa y todas las guerras que hubo, etcétera, etcétera. Y claro, y el Caribe pues fue la rebatinga, porque ahí tenían que pasar unos y otros, y pues los corsarios y los piratas y todo esto, y saqueaban y mataban. Y acuérdense, hay una diferencia entre piratas y corsarios, si saben cuáles son. Los piratas son estos bandoleros rateros ahí que andan ahí saqueando, robando, no sé qué. Los corsarios, pues eran lo mismo, rateros, sinvergüenzas, no sé qué, pero tenían la bendición de un rey, ¿no? Entonces estaban autorizados para ser pirata, entonces no eran bandidos ni legales, porque esos trabajaban robando, matando, saqueando, pero trabajaban para una corona, sobre todo para los ingleses, como fue Sir Walter Raleigh, ¿no? Bueno, pero en fin, ok. Y se sentaron las bases para la creación de los actuales países del continente americano, y básicamente se delineó la geografía política continental. Si ustedes ven el nombre del país, el territorio del país, excepto lo que perdimos con Estados Unidos, que ya saben, pero toda la delimitación geográfica interna de los estados se la debemos a los españoles. Ellos dividieron, ellos crearon Guanajuato, Jalisco, etcétera, etcétera, los dividieron. Ya después ahí le compusimos nosotros, pues se creó Morelos, porque los españoles no le iban a dar el nombre de Morelos a un estado, ¿verdad? Ni Guerrero, pero en fin, básicamente nuestra división administrativa pues fue de los españoles. Ok, bueno, ya hasta ahí llegamos, si quieren ahí nada más déjenle para que amenizar, pero ya no vamos a abordar porque hay brinco de otra cosa. Bueno, ahora, como ustedes saben, el movimiento de independencia, eso ya lo han de saber, porque todos fuimos a la escuela, ¿verdad? Comenzó en 1810 y no hay que confundir, y nos independizamos hasta 1821, que fue una guerra brutal, salvaje, sangrienta, espantosa. Y eso quiso decir que comenzamos muy mal, porque la Nueva España, gracias a las reformas borbónicas, a finales del siglo XVIII se había convertido en uno de los países más ricos y más prósperos del mundo, especialmente por su gran producción de plata, que fuimos y seguimos siendo el principal productor. La gran mayoría de la plata que circula en el mundo es de México. Entonces eso hizo que fuéramos tremendamente ricos en esa época. Pero con estos 11 años de guerra fratricida brutal, pues el país se arruinó. Se arruinó. Y comenzamos muy mal, porque nacimos a la vida independiente con tremendas carencias y penurias económica, se destruyó toda la economía, se ensolvaron en la guerra las minas, se destruyeron los campos, los más ricos del país, que forzosamente eran peninsulares, eran españoles, dijimos, vámonos al demonio, ¿qué hacemos aquí? Ya está mando. Y agarraron sus caudales y se fueron, ¿verdad? Y luego los últimos virreyes, como allá había la guerra contra Napoleón en España, pues mandaron los caudales de la hacienda pública de acá, ¿verdad? Los mandaron allá para apoyar la guerra contra Napoleón. Y o sea, aquí pues nos arruinamos. Bueno, ok. Ahora, durante esos largos 11 años de una incesante lucha y demás, pues hubo distintos enfoques sobre cómo queríamos alcanzar la independencia. Porque si ustedes se recuerdan, lo que motivó el inicio, lo que disparó la independencia fue la invasión de Napoleón de la península española, y el haber quitado del trono a los ineptos reyes, Carlos IV y a su hijo Fernando VII. Entonces, eso provocó el malestar y aquí desató la revolución de independencia, que ya las ideas estaban ahí, ya había la intención, pero ese fue el pretexto por el cual se decidió aprovechar y nos independizamos. Obviamente, el primer movimiento original de independencia, pues lo que decía o lo que pregonaba era no reconocer al usurpador rey ilegítimo impuesto por Napoleón, su hermano Pepe,
Pepe Botella, el borrachín, no lo reconocían, y que la soberanía regresaba al pueblo y se iba a guardar mientras regresaba el monarca legítimo, que era Fernando VII. ¿Por qué esto? Pues porque había una tremenda y brutal lealtad hacia la corona española, ¿ya? Es decir, los dos elementos claves de cohesión de lo que fue la Nueva España y que unió a todos los habitantes de un territorio tan inmenso que era desde lo que es hoy Oregón, ¿verdad?, hasta lo que es este pedazo de Chiapas, pues fueron dos elementos claves: la corona, el rey, y la religión. Entonces, eso eran los elementos, el pegamento que ligaba. Por eso en España es tan importante la figura del rey, porque como España es un mosaico de tantas culturas y tantos pueblos y tantas lenguas, pues lo que une realmente es este, por eso su título es rey de los españoles, no es rey de España, es rey de los españoles, ¿no? Bueno, entonces había esa tremenda lealtad. Entonces los primeros movimientos de independencia pues era en, increíblemente, en nombre de Fernando VII, por no reconocer al usurpador este monarca español. Pero en fin, quien rompió con esta idea fue precisamente el gran estratega militar del movimiento de independentista, que fue José María Morelos y Pavón, que él en 1813, con los famosos sentimientos de la nación, ya rompe ese vínculo histórico y tan emotivo con España, al señalar que América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. En fin, ahí ya se dice, ya dejémonos de que estamos lealtad con España y el rey y no sé qué, somos totalmente independientes, como hicieron los ingleses allá arriba, ¿no? Se rompe, punto, se acabó, aquí no hay rey, nada, no le damos ninguna lealtad, ellos por allá con lo suyo y nosotros por acá. Entonces, bueno, pero ya esta idea prevaleció de ser totalmente independientes de España y demás, pero la forma en que concluyó la independencia, como saben, al final de esos largos 11 años, pues fue totalmente opuesta a lo que Morelos quiso. Y la razón de eso fue que, como ustedes saben, pues recibió el mando de las tropas un militar de la aristocracia novohispana del virreinato, que fue Agustín de Iturbide. Y eso lo hicieron los factores reales de poder para que sometiera a tanto a los insurgentes, que ya estaban en decadencia, como a los que se pronunciaran en favor de la Constitución Liberal de Cádiz, porque pues aquí la colonia era más reaccionaria que en España, y andaban ahí aprobando la Constitución Liberal de Cádiz, ¿verdad? Y acá pues no querían que imperara la Constitución de Cádiz, sino que siguieran imperando las viejas leyes de Indias, que pues eran de siglos atrás, y etcétera, etcétera. Bueno, pero el caso fue que en aras de alcanzar la independencia, y ese fue el mérito de Agustín de Iturbide, que dijo, ya llegó el momento en que hay que independizarse, porque pues eso es inevitable, y a mí me han dado el mando de las tropas para que someta a los que están en contra de la independencia, y dijo, no, ya, se acabó. Entonces, un poco, digámoslo, traicionó a los que le dieron la confianza y le dieron al ejército virreinal, ¿no? Entonces, él dijo, nos independizamos y demás. Bueno, pero y ahí viene la famosa reunión con Vicente Guerrero, el famoso abrazo de Acatempan, que según algunos historiadores dicen que nunca existió, que nunca se dieron el abrazo, pero en fin, lo primero que hizo en lugar de combatir a Vicente Guerrero, que era el líder de los insurgentes, fue reunirse con él, hablar con él y decirle, mira, ya llegó el momento de que los dos coincidimos en la independencia, ¿no? Vamos a independizar, ya dejémonos de hacer una guerra que tiene 11 años y no tiene para cuándo terminar, pero el compromiso ahí pues era no romper tajantemente el vínculo ni con España ni con los españoles. Y entonces por eso se firmó el plan de Iguala. ¿Qué acordaron? ¿Por qué lo aceptó Guerrero? Que Guerrero, aunque era un fiel seguidor de las ideas de Morelos, pues es que estaba muy desgastado y estaba muy acabado el movimiento insurgente y dijo, pues este no es lo correcto, pero es la única forma de alcanzar la independencia ya, punto, ¿no? Y entonces, si ven ustedes el plan de Iguala, lo que de 1821,
Lo que señala es que se dice que México se convierte en una nación independiente, pero se convierte en un régimen monárquico, en un imperio mexicano. ¿Por qué imperio y no reino? Porque ser reino implicaba que existía una familia real, ¿no? Que es una cosa consanguínea que se heredan de reyes a príncipes y demás, y eso no existía en México. Entonces, al estilo romano o de Napoleón, pues se convierte en un imperio, ¿no? Y si ustedes ven la paradoja de que pues el propio plan de Iguala dice que ahora, ¿quién va a ocupar el trono de ese emperador nuevo, nuevecito, verdad? Pues se le ofrece la corona al rey de España, Fernando VII. Y si este no la puede aceptar, pues alguno de sus hermanos, o alguno de sus primos, o alguno de sus tíos, no sé qué. Entonces aquí tenemos un absurdo medio loco, que por eso comenzamos un poco mal de no saber exactamente dónde queríamos ir, ¿no? ¿Por qué? Estamos, tenemos 11 años de lucha de independencia contra los españoles y ya decidimos independizarnos y ser un país independiente y soberano, ¿sí? Y bueno, ¿y a quién le ofrecemos la corona del nuevo país independiente? Al rey de España. A ver, yo no sé cuál era la idea, crear una especie de Commonwealth, como el británico, un Commonwealth hispánico, que aunque aquí hubiera un miembro de la familia real como rey o como emperador, de todas maneras fuéramos ya, pues como es Canadá o Australia, independientes y nos gobernáramos, pero se guardara cierta consideración a la corona, cierto vínculo con la corona. Pues en ninguna parte yo he visto cómo se explica esta extraña contradicción. Pero, ¿por qué se hizo esto? Porque se sabía que era la única forma de fomentar que los factores reales de poder de la colonia, léanse, los mineros, los ricos hacendados, los terratenientes, los ricos comerciantes, la alta jerarquía católica, los militares de alto rango, o sea, la gente que contaba, los del poder, aceptaran la independencia. ¿Por qué? Porque mantener la vinculación con la corona quería decir mantener el status quo. Nada iba a cambiar excepto que ya nos íbamos a autogobernar. Pero pues estas gentes, ¿verdad? Pues fíjense ustedes, ¿para qué querían cambiar? Si eran los ricos, los cultos, los que tenían sus grandes palacios, las minas, esto, pues no queremos que nada cambie, ¿verdad? No me vengas aquí con ideas de reformas agrarias ni repartición de riqueza, no. Entonces fue la forma de asegurar que estos se asociaran y así ocurrió, porque pues ese vincularse, seguir vinculados al rey de España, seguía siendo pues el mantenimiento del status quo, ¿ok? Y luego pues fue exitoso esto, aceptó Guerrero, y de ahí pues resulta que llegaba en esos días el último virrey de España, don Juan de O'Donoghue, lo alcanzó Iturbide en Veracruz, se reunieron en Córdoba, y el otro era liberal y lo convenció que aceptara de que pues ya España había perdido, pero otro como era liberal, pues dijo sí, está bien. Y entonces se firmaron los tratados de Córdoba, que es una repetición del plan de Iguala, y también O'Donoghue lo aceptó porque vio que se mantenía este vínculo con la corona española. ¿Me explico? Entonces de ahí, bueno, pues surgió, ya saben, el ejército trigarante, surgió la bandera nacional, que como les dije ya una vez, pues no es como nos dijeron en la escuela que la bandera se copió de la sandía, son los colores de la sandía, no es cierto. El blanco, ese es importantísimo, significaba el mantenimiento de la pureza de la religión, o sea, eso no se tocaba. Aquí todos, españoles, indios, mestizos, criollos, afros, lo que ustedes quieran, todos cristianos, se mantenían ahí los privilegios de la iglesia, no sé qué. El verde significaba los mexicanos y el rojo es el color de España, significa España. O sea, la unión entre mexicanos, de todas las castas, mestizos, indios, no todo lo que hubiera, no sé qué, con los peninsulares de España, es decir, la unión y de por medio pues tener la religión que era lo que nos unía. Ok, pues lo aceptó don Juan de O'Donoghue y bueno, pues se consagró la independencia, el gran héroe del momento fue don Agustín de Iturbide, lo que ustedes gusten y manden y demás, y el exitoso plan pues así triunfó y logramos la independencia en forma pacífica, y ese es el gran mérito de Agustín de Iturbide, que lo hizo en forma pacífica después de 11 brutales años de guerra sangrienta y devastadora.
El problema fue que el torpe, necio e inútil de Fernando VII en España no aceptó esto. Ni las cortes españolas, que eran más liberales. Ah, no, que no, que independencia, ni que 8/4, no, que bueno. Y ahí, pues, el plan ya tuvo su primer gran tropiezo. Fernando VII no fue realista. Si fue, hubiera sido un monarca inteligente, que fue un tonto, un patán, hubiera dicho, pues ya España no tiene la capacidad militar bélica para recuperar ni esa colonia ni las demás, punto. Y entonces, bueno, pues ya vamos a dar la independencia, pero vamos a dejar que haya algún vínculo de unión para que no haya un rompimiento tan fuerte como sensata y sabiamente hizo la Gran Bretaña, cuando, excepto a los gringos, que eso sí se fue a golpes y a balazos, ¿verdad? Pero con los demás fue un proceso suave de irles dando la independencia, pero reconocían a la reina de Inglaterra o al rey en su momento como jefe de Estado. Y se mantuvo el vínculo y sigue existiendo la Commonwealth, que se reúne cada rato y pues incluye a todos los países que eran excolonias británicas, y todos cooperan entre ellos y se llevan y bueno, guardan un vínculo de unión y cultural y todo eso, no sé qué. Y acá, pues por la necesidad de Fernando VII fue tajante y se rompió, pues no reconoció. Y como saben, para salir de la situación pues que puso el plan en riesgo, no sé qué, pues lo único que quedó fue, pues a quién poner de emperador, pues a Iturbide, que era el gran héroe del momento, y entonces lo proclamaron emperador y él no quería, y ya fue emperador, y bueno, comenzamos ahí ya la independencia. La tragedia fue que estábamos en la ruina. No había dinero ni de chiste después de tantos años de guerra, de fuga de capitales, y etcétera, etcétera. Y el flamante emperador, pues como ya se los he dicho por aquí alguna vez, pues tuvieron que hacerle su corona y su cetro de papier maché, de pedrería. Pues qué quieren, no había de otra. No había para mandar a hacer a Cartier y una corona con esmeraldas y brillas. No, pues aquí pegan. Unos vidritos ahí, no sé qué, pues nadie se va a dar cuenta. Bueno, pues sí, para decirles, el presupuesto del gobierno imperial, nuestro primer gobierno independiente, eran 11 millones de pesos de aquella época. Y de esos 11 millones, 10 se tenían que destinar al pago del ejército. Esa fue nuestra desgracia, y durante todos los primeros 50 años de vida independiente, pues el ejército fue clave, porque fueron guerra civil, golpes de Estado, cuartelazos, no sé qué, y la mayoría de los militares pues eran mercenarios, de que si tenían dinero los liberales para pagarles, estaban de su lado, si no, se iban con los conservadores que les pagaban y no sé qué, y fue un factor de desestabilización. Este ejército que consagró la independencia, ¿verdad?, desgraciadamente después fue un lastre que no se deshizo sino hasta con las leyes de reforma, en fin, pero ese es otro. Ok, bueno. Pero ya vamos a nuestro tema. Bueno, ya teníamos un flamante gobierno independiente, ya no es una nación soberana y no sé qué tanto. Dios mío, por no haber... ¡Qué nombre, que estoy ocupado! Ahora sí, ¿qué hizo don Agustín de Iturbide? Porque decir, a ver, bueno, ya somos independientes, así, bueno, déjenlo. Aquí vendrán otras gentes a hablarles de qué se decidió hacer internamente, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Pues no es cualquier cosa, de repente independientes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora por dónde vamos, no? ¿Qué hacemos con educación, con comunicaciones y transportes, qué sé yo, no sé qué? Pero en fin, en nuestra área sí, ¿y qué? Allá afuera, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hizo don Agustín de Iturbide fue crear una comisión de relaciones exteriores, la primera que existió, no sé cuánto, no sé qué, y de esta la integraron tres notables de la época, que se llamaron, ¿cómo se llamaban estos tres individuos? Ya se me olvidó. Ah, no, aquí está. La formaron Francisco de Azcárate, el conde de Casa de Eras y José Sánchez Enciso. Y yo me imagino porque eran gentes notables, cultas, etc. Ahora,
Tengan ustedes en cuenta que uno de los problemas serios que tuvimos es que vivimos 3 años de un aislamiento brutal. No conocían los novohispanos nada del exterior, si acaso habían ido a Cuba, y cuando más, pues los muy ricos y demás, habían ido a España. Pero para ellos Inglaterra y Francia, pero no solo eso, sino acá. Nadie de aquí había ido a Chile o a Argentina o a Brasil, ¿qué es eso? ¿Dónde están, no? Son como nosotros, o tendrán 3 ojos o 4 piernas, quién sabe, ¿no? Eran como marcianos, porque fue parte de la política de dominio de España mantener a sus colonias lo más aislado posible, ¿no?, para que no tuvieran malas influencias. Cuando vino el barón de Humboldt en los, un poco antes de la independencia, en los, no, los 20, sí, sí, creo que fue 19, 20 por ahí que vino, hizo su famoso ensayo político sobre la Nueva España, sobre el reino de la Nueva España, que fue un gran libro porque nadie había escrito qué era la Nueva España, dónde estaba, cuál era su distribución administrativa, qué recursos tenía, y él escribió, se dedicó a eso. Y en este libro dice que es uno de los países más aislados del mundo, que no tiene contacto con nadie, porque la única comunicación permitida por España era España. Pero los vínculos de España con sus colonias eran radiales, o sea, España con Colombia, España con Argentina, España con Perú, España con México, con las Islas del Caribe que tenía, con Cuba, etc. Pero no había vínculos entre ellas, y aún hoy día estamos pagando las consecuencias de eso, porque como se saben, las comunicaciones entre México y América del Sur es de la patada. Peor, las comunicaciones de México con América Central, nuestros vecinos, son de la patada. Yo fui embajador en Honduras y les puedo decir lo que sufría para hacer un viaje que normalmente, alguna vez lo hice en vuelo privado, una avioneta privada, son 2 horas, pero para llegar a Honduras me tardaba todo un día, porque el avión salía de aquí, iba a Guatemala, de Guatemala iba a El Salvador y de El Salvador luego iba a Honduras, o sea, el lechero. Bueno, entonces esa fue parte de la política. Ya cuando llegaron los Borbones se estableció, se permitieron vínculos, lo que se llamó la ley del libre comercio. ¿Cuál libre comercio? Se permitió que algunas colonias pudieran comerciar entre sí, porque ya hubo comercio entre Veracruz y Cartagena de Indias y demás, pero muy limitado, pero la verdad es que estuvimos totalmente aislados, y ese fue un problemón tremendo, porque de repente pues nos incorporamos al mundo como país independiente y no teníamos idea de qué había allá afuera, quiénes eran, cuál era la situación que privaba, cómo se manejaba la política mundial, etcétera, etcétera. Y yo creo que hasta difícilmente había gente aquí que hablara otros idiomas. Si acaso me imagino que el francés, porque era una lengua culta, digamos, ¿no? El latín, por supuesto, ¿no? Porque era el idioma de Roma. Pero yo creo que aquí inglés no hablaba nadie, difícilmente, porque además era una rivalidad con el mundo anglosajón tremendo. Ni se conocían, pero se odiaban. Ok, bueno. Entonces, bueno, yo creo que estas 3 personas pues eran gente viajada, conocedora, una cosa por el estilo, y se les encargó. Y entonces rindió, aquí está, esta es copia del documento original que está en el acervo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dictamen presentado a la Soberana Junta Gubernativa del Imperio Mexicano por la Comisión de Relaciones Exteriores el 29 de diciembre del año de 1821. Primero de la independencia. Esta es fotocopia del que está en la Secretaría. Se los voy a pasar para que le echen un ojito, para que vean, a ver, jóvenes, en aquella época no había computadoras, todo era a manopla, vean nada más qué trabajo, ¿no? Ya me equivoqué, híjole, y hacerlo de nuevo, no sé qué. Entonces, si lo circulan, por favor, que no se vaya a perder en el camino, ¿eh? Échenle un ojito por ahí para que vean. ¿Eh? ¿Acercar? Ah, es que no se está oyendo. Bueno. Bueno, entonces la idea de Iturbide fue, bueno, vamos a crear una comisión de 3 expertos que nos sugieran qué es lo que debe hacerse, ¿no? Bueno, y ahí se dedicaron señores a escribir no sé qué y rindieron su dictamen. Y el mérito de ese documento es que es el primer documento de política exterior del México independiente.
Y es un documento un poco peculiar porque es muy romanticón, con ideas del siglo XIX, cómo ven las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, y lo que hace este documento es presentar un panorama sobre el estado del imperio. Pero es un panorama externo. ¿Qué realidades confrontaba el imperio mexicano en el exterior? No sé qué. Y lo que recomienda como primeros pasos a dar, porque no ha de ser cualquier cosa de repente, si soy independiente, ¿verdad? Es una nación independiente, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy para allá? ¿Con quién me vinculo y demás? Bueno, lo primero que recomienda es notificar a las potencias la ascensión de México a la independencia. Como aquellas épocas no había ni cine, ni televisión, ni noticieros, ni internet, ni nada, pues había que ir a notificarles, oigan, ya me hice independiente, no podían leerlo en ninguna parte, ¿verdad? Ah, mira qué bien, pues por ahí ha de haber llegado en los periódicos de la época, 2 meses después de que México ya se había independizado de España, cosas por decir. Pero había que acercarse a esos países que nos interesaran para notificarles nuestra independencia. ¿Qué objetivo tenía notificarles que nos habíamos hecho ya independientes? Que queríamos establecer relaciones diplomáticas con ellos. ¿Y qué son las relaciones diplomáticas? Pues son relaciones de amistad, de cooperación, de vínculos para distintas cosas, para comercio, para cuestiones financieras, educativas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y como parte de esto, negociar acuerdos con los países que procedían, acuerdos de amistad, acuerdos comerciales, acuerdos de límites fronterizos con los países que procedían, porque teníamos límites fronterizos, etcétera, etcétera. Ahora, según el documento este, ¿cuáles eran los países que escogieron los tres sabios del dictamen para acercarnos, notificarles de nuestra independencia y pedirles que estableciéramos relaciones diplomáticas? Bueno, aquí comenzamos mal, porque saben, cuando nuestros vecinos, y perdón, es que nos compare, pero pues es que es obligado porque ellos se habían independizado en 1776, o sea, nos llevaban ventaja. Cuando ellos se independizaron, dijeron, se acabó, punto, aquí el rey de Inglaterra no tiene nada que ver, nosotros somos independientes y nuestra tarea es dedicarnos a desarrollarnos, a enriquecernos, a crear el país, etcétera, etcétera y demás. ¿Qué de los otros países? El que quiera y se interese, que venga y nos solicite que quiere establecer relaciones diplomáticas y juzgaremos si nos conviene y no sé qué, no sé qué. Pero nosotros no vamos a andarles pidiendo frías de que nos reconozcan. ¿Me explico? Nacieron con una gran seguridad en sí mismos, porque nacieron estables, ricos, desarrollados, etcétera, etcétera, que fue lo que no ocurrió acá. Entonces, como dice Krause, ¿verdad? Dice, teníamos miedo a la, al perder a España, a la madre patria y a los reyes, pues teníamos miedo a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No tener padres. A la orfandad, teníamos miedo a la orfandad, ¿no? Y pues nosotros fuimos a tocar, oigan, ya me independicé, quiero establecer relaciones diplomáticas. Ahora, vean el momento histórico, esto de las primeras independencias de las colonias acababa de ocurrir, 76 fue la de Estados Unidos y la de Haití las primeras, y en Europa no gustó nada que las colonias anduvieran independizando, porque se suponía que iban a ser colonias per secula seculorum, ¿verdad? Y entonces, pues, no estaban muy de acuerdo en que reconoce. No es como después de que se creó Naciones Unidas 45, que pues ya se reconoció que todo el mundo debía ser independiente y se les ayudó a independizarse a los países de África o de Asia. Acá no. Entonces hubo un recelo y muchos dijeron, sí, te vamos a reconocer, pero te va a costar caro. No la cobraron. Bueno, ok. Lo otro, pues que no teníamos ninguna experiencia, no teníamos diplomáticos especializados, por supuesto que no había, bueno, no había diplomáticos, nunca habíamos tenido un diplomático, ni siquiera de dedazo, como se acostumbra ahora, ¿verdad? Pues no había, porque las relaciones exteriores de la Nueva España las llevaba Madrid allá, y acá, ni idea, nada más nos avisaban, oigan, ya tal país ya es nuestro enemigo, ah, bueno, qué bueno que me dice, ese ya es amigo, ah, bueno, qué bueno,
Pero pues, no teníamos diplomáticos ni experiencia ni nada y tuvimos que improvisar y pues andar improvisando, pues ya ven que andamos invitando a Trump acá para que venga y bueno, no me hagan hablar. Esto siquiera pasó hace siglos, ¿verdad? Pero ahora andamos metiendo la pata ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles sean estos países? Uno, aquellos países por naturaleza. O sea, había que establecer relaciones diplomáticas con algunos países porque así lo dictaba la naturaleza. ¿Qué entendían estos señores por naturaleza? Pues fundamentalmente la vecindad geográfica, obviamente, ¿no? Y entonces, ¿quiénes caían en esta categoría de por naturaleza? Pues uno, curiosamente, las naciones indias, como los apaches, los hipanes, los comanches, etcétera, etcétera. Porque allá en el norte, señores, pues estaba lleno todavía de estas naciones indias que nunca la corona española había dominado y demás. Y el dictamen dice, el acercamiento de España hacia esas naciones indias fue muy malo, porque fue de guerra, de sumisión, no sé qué. No debemos seguir esa misma táctica, debemos acercarnos a esas naciones indias y vincularnos contratos de comercio, de amistad y respetarlos y no sé qué, establecer un nuevo tipo de relación con ellas, ¿ok? Entonces eso era. Luego, ¿con quiénes? Con los angloamericanos, así les llamaban a los de allá, no sé qué. Bueno, y lo interesante es que dedica un gran capítulo a los angloamericanos, que recuerda que ya se habían independizado, que estaban muy prósperos, que estaban muy estables, que estaban muy bien y no sé qué, pero aguas. No nos podemos confiar de estos, estos no nos quieren, lo único que quieren es nuestros recursos y nuestro dinero. Y ojo, ya este dictamen de 1821 habla del problema de Texas y lo dice claramente, Texas está en peligro, los angloamericanos lo ambicionan y Texas está totalmente desprovista de población, no hay gente, no hay guarniciones, no hay nada. Si no se puebla o se llena de pobladores, se va a perder porque los angloamericanos la están ambicionando. Y cuidado con ese país que, como dijo el conde de Arana, nació pigmeo, pero se va a convertir en temible gigante. Entonces, ya lo advirtió. Entonces, cuando vean ese tema de aquí, de la guerra con Estados Unidos y demás, pues sepamos que fue la crónica de una guerra, de una pérdida anunciada, que no fue que ocurriera en 36, en 37, no, ya se sabía que por dónde iban los americanos y pues no se hizo nada. Bueno, sería otro. Los otros, con Rusia, pues como les digo, porque paradójicamente teníamos frontera con la Indancia, porque estaban en San Francisco y ahí estaba el fuerte Ross establecido, y tenían varias factorías a lo largo de la costa de California, que en esa época era de nosotros. Entonces ahí se recomendaba que había que mandar a gente para que hablara con ellos y preguntarles que qué demonios están haciendo ahí, que quién les dio permiso de estar ahí, ¿no? Porque nadie se los había autorizado, y que nos interesaba establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de San Petersburgo, con los zares, que nos reconocieran diplomáticamente, etcétera, etcétera, y llegar a acuerdos de que, pues, determinar su presencia, que ahuecaran el ala o que se quedaran ahí bajo un régimen que negociáramos, etcétera, etcétera. Y el otro tema, el otro por naturaleza, era Guatemala, que hay que recordar que Centroamérica fue, nunca fue un virreinato, fue una gran capitanía, como lo fue Cuba también y como lo fue las Filipinas también. Y entonces aquí lo que se sugiere es que, como la gran capitanía de Guatemala, así se llamaba, pero incluía toda Centroamérica, toda se llamaba igual, nunca fue muy poblada ni tuvieron mucho interés los españoles en ellas, pues digo, pues porque tenían la Nueva España que era riquísima y tenían el virreinato de Perú, ¿verdad? Y Colombia, pues entonces pues descuidaron mucho Centroamérica, que además era muy pobre en recursos humanos y materiales, ¿me explico? Recursos naturales, entonces pues no le hicieron mucho caso. Pero lo que se decía ahí, que había acercarse a la Gran Capitanía de Guatemala para decirles que qué quieren ser, que si quieren pasarse al lado del imperio, nosotros los recibiríamos, que con mucho gusto, que no sé qué, y que se juzgaba que aquellas dependencias españolas que administrativamente habían dependido de la Nueva España, léase Centroamérica, Cuba y Filipinas,
automáticamente deberían pasar a ser parte del Imperio Mexicano. Pero el problema es que en Cuba todavía estaban los españoles y en Filipinas todavía estaban los españoles hasta la guerra con Estados Unidos de 1898, pues que ya se perdieron, ¿no? Pero en fin, pero lo que pasó, rápidamente se lo sintetizo, es que cuando nos independizamos, la élite chapina, que así los llamaban, la élite de la cabeza, la capital de Centroamérica era Guatemala, y la gran capitanía, pues esos decidieron también que ya debían independizarse y que ya vamos a independizarnos. Pero como eran tan débiles y demás, dijeron, ah, caray, si nos independizamos así de motu propio, pues van a venir los españoles y nos van a dar una tunda, ¿y para qué? Pero, ¿qué tal si nos anexamos al Imperio Mexicano y nos hacemos independientes junto con ellos? Y si vienen a atacarnos los españoles, pues les pedimos a los mexicanos que nos defiendan. Y así, ya. Entonces, pidieron su anexión, la élite chapina de Guatemala, que era toda Centroamérica, de incorporarse al Imperio Mexicano. Entonces, eso nos complicó más el panorama porque, como les dije, el flamante Imperio Mexicano, que estaba en la ruina porque no había dinero, pero iba desde Oregón hasta Panamá. O sea, era inmenso. Y sin dinero y sin recursos, pues ahí vean parte de nuestros problemas, etcétera. Bueno, pero en fin, eso se solucionó por ese camino. Y ahí se dice claramente que hay que luchar por sacar a los españoles de Cuba, porque mientras los españoles estén ahí… Ah, y hay que recordar que estuvieron en San Juan de Ulúa, todavía en Veracruz, enfrente de Veracruz, por varios años. Entonces, primero había que echarlos de San Juan de Ulúa y después de Cuba, y porque era un peligro que estuvieran en Cuba, era una amenaza para la independencia de México, pero en total nunca se pudo hasta que los gringos lo sacaron. Ok, bueno, eso era por naturaleza. Otra categoría era por dependencia, que era, como les dije, todos aquellos territorios que habían dependido administrativamente de la Nueva España. Y acabo de leer que acaba de salir un nuevo libro de un español que se llama algo así como El gran secreto del Imperio Español, que por qué subsistieron tanto tiempo tantas posesiones que tuvo España, porque tenían un sistema de compensación. Las colonias más ricas, léase la Nueva España, léase Colombia, léase Perú, daban dinero para mantener a las más pobres, como algunas islas del Caribe o como Centroamérica y demás. Y eso permitía compensar y asegurar que las más pobres, que no generaban suficientes recursos, pues hubiera educación, hubiera fuerzas militares, hubiera iglesia, estuviera bien, entonces se distribuía la riqueza en todo el imperio, ¿no? Interesante. No, no fueron tan malos los españoles, ¿verdad? Bueno, entonces en esta segunda categoría, pues obviamente, como les dije, estaba Filipinas, estaba Cuba y estaba Puerto Rico, no sé qué, había que incorporárselos, pero había no sé qué. Por necesidad espiritual, había que establecer relaciones diplomáticas por necesidad espiritual. Y eso, pues ya saben, solo se refería a un país, que era un reino, que era Roma, acuérdense que no era el Vaticano. El Papa era al mismo tiempo el rey de Roma y el rey de los estados pontificios, era un rey como todos los demás, ¿no? Que cobraba impuestos y mataba y torturaba y hacía guerras, comandaba ejércitos, o sea, como cualquier otro, no sé qué. Y aquí tenemos un serio problema, de aquí surgió todo el gran conflicto que tuvimos entre el Estado y la Iglesia. Lo que se sugiere en el dictamen originalmente es de que hay que acercarse a Roma, porque nunca había existido en 300 años un contacto directo entre la Nueva España y el Papa. ¿Por qué? Porque como la empresa de la conquista de América fue conjunta entre la corona y la Iglesia, los reyes supieron sacarles bastante ventajas a los papas.
Y como que le dijeron los reyes, bueno, mira, te vamos a hacer todos los territorios, te los vamos a hacer católicos, creyentes, no sé qué, vas a ver, los vamos a obligar, todos van a ser, vamos, hasta su virgen van a tener ahí de Guadalupe. Pero, y a cambio de eso, los reyes exigieron lo que se llamó el patronato real. ¿En qué consistía el patronato real? El patronato real consistía en que el rey de España tenía la facultad de nombrar obispos, arzobispos, sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les dieron unas canonjías los papas a los reyes tremendas, ¿no? ¿Qué quiso decir esto? Que en 300 años la Iglesia mexicana fue totalmente dependiente de la corona española y de la Iglesia española, y no de Roma. Fuimos totalmente aislados. Y si ustedes se recuerdan aquí, pues cuando vino el Papa que echó una regañada ahí al clérigo mexicano, etcétera, etcétera, porque se quedó acostumbrada a la Iglesia mexicana de ser totalmente independiente de Roma, ¿no? Y si se acuerdan, también el Papa Juan Pablo II, pues habló, el motto fue México Semper Fidelis, porque pues México nunca, la Iglesia mexicana nunca había sido muy Semper Fidelis a Roma, porque no existieron vínculos, ¿me explico? Y fue, estaba feliz, bueno. Entonces, al romperse los vínculos con España, lo que se recomienda es acercarse al Papa, a Roma, y pedir que en la persona del emperador Iturbide se convalide el patronato real, o sea, que ahora le corresponde al jefe del Ejecutivo mexicano proponer, seleccionar, a los arzobispos, a los obispos, a los sacerdotes, a los párrocos, etcétera, etcétera, y él designarlos, no sé qué. Y pues ahí habla una serie de cosas de la indisciplina de la Iglesia mexicana, de la falta de moral, de la falta de ética, está en el dictamen, que todos estos sacerdotes pues que tenían vivían con sus primas y que tenían sobrinos que eran igualitos a ellos, que quién sabe cómo… Y además podridos en dinero, porque la iglesia era riquísima. Entonces ahí decía, hay que poner disciplina en la iglesia mexicana, ¿no? Y entonces eso, si se firma un concordato con el Papa y le dan al Ejecutivo patronato real, pues ya pondremos orden porque es un descuaje lo que hay, no sé qué. Bueno, entonces acercarse con ellos, ¿ok? Y por razones políticas, que es realmente la única que realmente se nos hace más sensata aquí, no sé qué, era acercarse a España para recuperar los vínculos perdidos. Y si leen el dictamen, que por ahí anda, no se vaya a desaparecer, es increíble, tienen un sentido muy romántico del siglo XIX, dice, si no nos responde bien a la madre patria, no la trataremos como la madre que es, sino como una madrastra, y no le daremos ninguna concesión especial, y no sé qué, y se deshacen halagos para España. Es que la mentalidad de estas gentes, bueno, la élite mexicana, no hispana, se llamaban españoles americanos, y a los de allá les llamaban españoles europeos, o sea, ellos se consideraban españoles. Y la constitución liberal de Cádiz, incluso que ya era liberal, dice, son españoles los residentes en la Nueva España, en Colombia, en Perú, o sea, todos pertenecíamos a la nación española, y ellos se consideraban españoles, era tremendamente arraigado. Y ahí se deshacen elogios, la madre patria que nos dio la religión y nos dio la lengua y nos dio la poesía y la cultura y le debemos tanto y estamos tan agradecidos con ellos, pero como los hijos que llegan a su mayoría de edad ya tienen que independizarse y separarse y esos deben partir con la bendición de la madre patria, uy, no, eran españoles, de veras, bueno, entonces… Lo que dice es, hay que acercarse para restablecer los vínculos, pero ya de otra forma, no de dependencia, sino establecer relaciones y que nos dé nuestro lugar de tú a tú y ya no de sumisión, no sé qué. Entonces, España era una prioridad. La otra, Francia, porque Francia pues era un país importante y porque su cultura y no sé qué, y teníamos que vincularnos con países importantes, no sé qué. Y la tercera era la Gran Bretaña. ¿Por qué Gran Bretaña? Porque Gran Bretaña pues era la primera potencia del siglo XIX, el país más industrializado, más próspero, más rico, el banquero del mundo, la fábrica del mundo, etcétera, etcétera. Entonces había que acercarse, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces estas fueron las recomendaciones. Nótese
que África aquí no existe, ni idea. Asia, pues mencionan a Filipinas, pero como parte de, como colonia española. América Latina. Por ahí hay un párrafo que dice, bueno, pues nuestras colonias similares a nosotros que se están independizando, pero no habla de América Latina. O sea, era una visión eurocentrista brutal. Los angloamericanos, pues porque los teníamos aquí de vecinos, ¿no? Pero pues, todo estaba enfocado hacia Europa y dentro de Europa, pues, unos países muy delimitados y precisos, o sea, tenían mentalidad muy, muy estrecha y no sé qué. Ok, bueno, entonces eso es como se inició. Y lo interesante es de que, como ustedes saben, en 22, pues el pobre de Iturbide no duró ni 2 años como emperador, ¿verdad? Pues tuvo que abdicar porque ya no lo apoyaban, porque se perdió la cohesión que lo llevó al éxito y al trono, no sé qué, y abdicó. Y bueno, ganó las elecciones este presidente Guadalupe Victoria. Y a pesar de que pasamos del imperio a la república, se siguieron las mismas sugerencias, propuestas de la comisión, y se siguió por ese mismo camino, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué encontramos del otro lado? Quien tuvo un gran interés lógico en la independencia de México fue Inglaterra, la Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues porque era la gran potencia económica del mundo, como les digo, era el gran banquero del mundo, era lo que hoy día es China, era el taller, la fábrica del mundo que producía todo, sobre todo los textiles, todos los textiles en el mundo venían de Inglaterra y demás. Y Inglaterra siempre había aspirado a apoderarse o llegarle o acercarse a los mercados de América Latina que tenían fama, y sobre todo los de México, pues toda la idea de la conquista, de que pues este era un cuerno de oro, que era un país riquísimo y no sé qué, y no sé cuánto, no sé qué, siempre había ambicionado o que penetrar los mercados de la Nueva España que se había convertido en México, no sé qué. Y además, como lo dijo el primer ministro, pues sobre todo el ministro de Relaciones Exteriores, señor Canning, George Canning, cuando se independizó México, dijeron, esta es una oportunidad que hemos estado esperando por siglos, que España se quite de ahí, se largue y nos deje la oportunidad de penetrar esos mercados que están sumamente desperdiciados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estos países que se están independizando están sumamente subdesarrollados y lo que necesitan ahorita es capital, préstamos, manufacturas, equipo, know-how. Entonces, ¿y quién es el que tiene todo eso para ofrecerles? Pues la Gran Bretaña. Y a cambio de ello, a nosotros nos interesa mucho todas sus materias primas, porque son ricos en minerales, en plata, en oro, en enequén, en todo lo que gusten. Entonces ahí está ideal la combinación. Pero los ingleses, aguas, dijeron, eso nos interesa muchísimo, es prioritario para nosotros. Si no nos movemos rápido, quienes se van a apoderar de esos mercados son nuestra excolonia, los estadounidenses. Así es que muévanse. Y entonces aquí esto marcó una rivalidad tremenda, porque México fue el campo de batalla de los intereses británicos y de los Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XIX. Ya después intervinieron otros países, como fue Francia, también España, que buscaba algo, y después muy tarde ya hacia el final los alemanes. Pero al principio la batalla fue entre Gran Bretaña y Estados Unidos por conquistar y penetrar el mercado mexicano a como el lugar, y tuvieron unos enfrentamientos, sus dos embajadores se peleaban todo el tiempo, hacían intrigas uno contra el otro y demás. Este fue el campo de batalla. Ok, pero se presentaba el problema que, si ustedes se recuerdan, cuando derrotaron todos estos a Napoleón en la famosa batalla de 1815 de Waterloo, no sé qué, y se formó el Congreso de Viena, que reestructuró toda la geografía política de Europa y demás, se creó la Santa Alianza. Y la Santa Alianza fue un ejército multieuropeo para asegurarse que todas las decisiones del Congreso de Viena fueran aplicadas.
y que si surgía por ahí algún otro brote revolucionario como el de Francia, con otro Napoleón por ahí, que pusiera en riesgo la supervivencia de las monarquías, se formaba un ejército multinacional, como lo de los cascos azules hoy día, o como los de la OTAN, no sé qué. Todo el mundo ponía soldados y armas y dinero y no sé qué, y pues iban a aplastar esas rebeliones, esos intentos de revolución, etcétera, etcétera. Y todo a lo largo del siglo XIX así funcionó. La Santa Alianza mandó tropas a aplastar rebeliones en España, en Francia, en Italia, en Hungría, en Alemania, no sé qué, y así lograron mantener el orden por más de 100 años, no sé qué. Bueno, pero resulta que a la Santa Alianza acudió pues España con Fernando VII y pidió apoyo de la Santa Alianza, porque España ya no tenía las fuerzas militares, para que le prestaran militares, un ejército, y recuperar las colonias perdidas. Esto asustó grandemente a todos los países que se acababan de independizar en América Latina, obviamente, ¿no? Fue la razón por la cual Iturbide regresó de su exilio en Italia para defender a México de la posible invasión de la Santa Alianza, pero sin saber que había un decreto que lo condenaba a muerte si regresaba a México, y por eso lo mataron, ¿no? Pero la realidad es que la Santa Alianza nunca tuvo ideas de mandar un ejército a otro continente, nada. Era una cosa netamente europea, nunca tuvo los recursos, ni el interés, ni la intención, y menos con España. Dice, ay, bueno, pues ya los perdiste, ¿no? Sí, déjame pensarlo ahí, vamos, no sé qué. Pero Fernando VII estuvo insistiendo, y acá sí se tomó como serio. La realidad fue que fue más un miedo infundado, pero pues se temió y demás. Bueno, pero España se opuso tajantemente a que los otros países miembros de la Santa Alianza reconocieran la independencia de los países emancipados, porque pues eran unos rebeldes, etcétera, etcétera, no sé qué, y hizo toda una campaña, impidió que Roma, que el Papa reconociera la independencia, e impidió que Francia, ahorita vemos eso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero la Santa Alianza por principio no reconoció la independencia, pues por legitimidad, por apoyar a uno de sus reyes, que no, pues tenían que llegar primero estas colonias a un acuerdo con su rey legítimo, porque era el gobernante legítimo y no sé qué. Pero Gran Bretaña, pues que dijo, esta bola de reaccionarios no se dan cuenta de que el mundo ya cambió, que es otra cosa, y yo no voy a perder las oportunidades que se me están abriendo en América Latina, y no voy a dejar que lleguen los gringos, mis descendientes, y se apoderen, por la necedad de esos reaccionarios que no quieren reconocer lo que es un fait accompli, que ya se independizaron. ¿Y entonces qué hizo Gran Bretaña? Rompió con la Santa Alianza. Señores, fue el almirante Nelson, que representaba a la Gran Bretaña, que se salió, rompo con ustedes, no sé qué, y ni más ni menos que en 1824 reconoció la independencia de México, Colombia y Argentina. 1824 fue el primer país europeo que reconoció nuestra independencia. No fue fácil, porque se enviaron diplomáticos, digamos, se inventaron diplomáticos, fue un señor Camacho y demás allá, y hubo un estire y afloja y no sé qué, y México quería ciertas condiciones, y los ingleses dijeron, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, pues si tú me estás pidiendo. Y otra cosa muy triste, fíjense nada más que llegamos y les tocamos a los ingleses, hello, oye, aquí estoy y quiero establecer relaciones diplomáticas, porque somos soberanos, no sé qué, ya en nivel de igualdad vamos a establecer relaciones diplomáticas y todo esto y el otro, vamos a firmar un tratado de amistad y comercio, muy bien, sí, ok, sí. Y ¿sabes qué? Y de paso, pues un prestamisto, pues necesitamos préstamos, porque pues andamos medio mal de dinero. Díganme ustedes nada más lo mal que habla, ¿no? Eso, pues es triste, ¿no? Pues se dieron cuenta de nuestra debilidad y que podían manipularnos como despegar, pues estos pobres vienen a pedir que los
reconozcámonos de que vienen a pedir prestado frías porque pues no tienen dinero y se los vamos a prestar, pero me haces en comercio, ¿sabes qué? Quiero esta concesión, es que esto, entonces, que no sé qué, ¿sabes qué? Tienes un sistema religioso que no me gusta porque muchos ingleses están yendo allá y ustedes con esa iglesia que tienen, pues no dan, no autorizan que los panteones se entierren a los que no son católicos. Ajá. Y si los ingleses anglicanos se mueren allá, ¿qué les hacen? ¿Dónde los echan? ¿No? Y que no pueden tener su iglesia anglicana tampoco porque la iglesia está muy poderosa. O sea, pues también tenían razón. O si quieren abrirse al mundo, pues sean más tolerantes con el mundo, ¿verdad? Y pues bueno, ok, entonces tuvieron que hacer muchas condiciones. Fue la más fácil, tardó más de 3 años, que fue la Gran Bretaña. Estiraflojos, se llegaron a romper las relaciones, se regresaron a México, tuvieron que regresar, etcétera, etcétera. Finalmente, en 24, les digo, se reconoció nuestra independencia. ¿Qué se hizo en México? Se declararon 3 días de fiesta nacional y de repiques y festividades. O sea, nótese lo provincianos que éramos, porque Inglaterra nos reconoció la independencia, gran fiesta nacional. Oye, pues qué inseguridad de nuestra parte, perdónenme que sea tan crítico, pero pues es la verdad, ¿no? Pues somos independientes y se acabó a lo nuestro, ¿no? Pero nos reconocieron, fíjate qué bien. Bueno, pues ok, no sé, ok. Y se firmó el primer tratado de amistad y comercio en el año de 1826, que tardó 5 años en firmarse. O sea, vean el más fácil cómo fue, ¿eh? El más facilito, 5 años, no sé qué. Pero eso nos abrió las puertas de las relaciones internacionales, sobre todo en Europa, porque pues fue un importante precedente. Pero si no hubiera sido por la actitud interesada por sus propios intereses de Gran Bretaña, pues no se hubiera hecho, ¿no? Si no le hubiéramos importado económicamente, pues ¿qué le importa? Bueno, Estados Unidos se mandó a José Manuel Zozaya en el año de 1822 ante el presidente James Monroe. Y ellos no hicieron lo propio porque enviaron a Joel R. Poinsett, sobre el cual aquí ya hemos hablado, pero Joel R. Poinsett se acreditó ante el presidente Guadalupe Victoria hasta 1825, 3 años después. Pero Joel R. Poinsett vino aquí como agente confidencial, casualmente en Veracruz, cuando se embarcó en Veracruz, se entrevistó con Santana y como a los 3 meses Santana se levantó contra Iturbide, etcétera, etcétera, y les digo, llegó hasta la capital Poinsett, se entrevistó como agente confidencial, no como diplomático, tuvo una entrevista con Iturbide, se entrevistó con él y no sé qué, y demás, y escribió un informe a Washington diciendo, el emperador es muy simpático, muy agradable, con una gran personalidad, platicamos y no sé qué, y como ha sido tan generoso con el ejército, pues lo apoyan. En el momento en que deje de tener dinero para pagar el ejército, lo van a echar del trono, punto. Y México está en quiebra, así es de que eso va a ocurrir. Bueno, pues así ocurrió, ¿ok? Bueno, Zozaya se fue allá, llegó, ahí tocaron, imagínense, qué horror haber sido diplomático en esas épocas, pues llegaba uno en caballo y se bajaba, y oiga, ¿por dónde está el State Department, no? ¿Y por dónde entro? ¿Y por dónde voy? No, 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 pues no, a nadie le hacía unas reservaciones de un hotel donde me quedo, no, 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 qué difícil. Pues llegó y lo recibieron muy bien. Fue quizás la más fácil de todas. Viene usted de México, muy bien, que ya se independizaron, ¿verdad? Qué bueno. No, tenemos muchos proyectos para ustedes, va a ver qué interesante va a ponerse la cosa. Lo recibieron muy bien. Este señor sí era inteligente, escribió sus primeros informes a México. Digo, se me ha recibido estupendamente bien, me dan el trato que se dan a todos los ministros. No había embajadores en esa época, todos eran nivel de ministros. Me dan el mismo trato que se le da a todos los ministros de las grandes potencias europeas, no sé, son muy amables, muy nice esos americanos, pero aguas, esta gente no nos quiere, ¿no? Nos detesta porque dice que no somos como ellos, demócratas y no sé qué, detestan a la iglesia católica, etcétera, etcétera, y se interesan en adquirir Texas, aguas, no podemos confiar en ellos. Bueno, ahí tuvimos un diplomático improvisado, pero inteligente, que se dio cuenta de cuáles eran la realidad de las cosas y no nada más de lo bien que lo trataron nomás, y ya lo advirtió que iba a haber problemas. Dice, acá en el Congreso todos los días se habla de la anexión de Texas.
Así es que algo va a ocurrir en los próximos años. ¿Ok? Ok. Francia. Pues ya de Gran Bretaña publicamos a Francia y les dijimos a los franceses, ¿verdad? Ya nos reconocieron acá sus vecinos, pues a ustedes queremos no sé qué. Hay que recordar que Francia vivió un periodo sumamente difícil que fue la restauración de la monarquía. Si ustedes se acuerdan, cuando derrotaron a Napo en Waterloo en 1815 y se formó el Congreso de Viena, pues todos los vencedores de Napoleón decidieron restablecer la monarquía otra vez en Francia, que la había tirado la Revolución Francesa, y pusieron de rey, tuvieron tres reyes, que fue un periodo desastroso, porque ya pues Francia se había acostumbrado a ser república, a tener democracia, y fue dificilismo. Se puso a Luis XVIII, que era hermano de Luis XVI, el decapitado. Trató de conciliar, pero no pudo y se murió y dejó ahí una tremenda división. Subió su hermano Carlos X, que era un reaccionario loco, que quiso restablecer el absolutismo de sus antepasados de Luis XIV y demás, y provocó una revuelta y lo echaron del trono no sé qué, y subió Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe I, que fue llamado ya el rey burgués, el rey ciudadano, porque ya era otra la mentalidad, ya no venía con el absolutismo, y de todas maneras hubo una revolución en contra de Luis Felipe y lo tiraron y lo cambiaron, y se decidió otra vez establecer la república, y después Napoleón III tiró la república. Bueno, fue un periodo muy difícil. El caso, cuando fuimos a establecer relaciones, estaba este periodo de estos tres reyes que fue de mucha inestabilidad y demás. Y los franceses lo que dijeron es que miren, sí nos interesa, qué bueno que ya son independientes y nos interesa mucho tener buenas relaciones con ustedes y ser buenos amigos, no sé qué, pero hay un problema muy serio. Nuestro rey es tío del rey de España, Fernando VII, y entonces si nosotros nos reconocemos ustedes independientes, aquel se va a poner furioso con nuestro rey, porque pues eran borbones de las dos ramas, ¿no? Y dijeron, no, ¿saben qué? Mañosamente los franceses, ¿saben qué? Ahorita no podemos darles el reconocimiento formal como y establecer relaciones diplomáticas formales y enviar un diplomático, porque eso sería una gran ofensa para el rey de España, que está emparentado con nuestro monarca, ¿no? Con los dos primeros, que eran borbones. Y entonces, ¿saben qué? Les proponemos no establecer relaciones diplomáticas, pero sí relaciones consulares comerciales. ¿Por qué? Porque veían que ya estaba penetrando el nuevo y fabuloso mercado mexicano, Gran Bretaña y Francia, y algunos escandinavos como Dinamarca, y ellos estaban quedando al margen. Estamos perdiendo muchas oportunidades. Entonces, vamos a establecer relaciones consulares pues para reglamentar el comercio, todo eso, no sé qué, pero hasta ahí nos quedamos. Ah, entonces México dijo, no, más lo que tú quieres, o me reconoces la full independence, ¿no? Y establecemos relaciones diplomáticas y consulares, pero no nada más de que me esté reconociendo lo que a ti te conviene y no me des el nivel, no sé qué, pues no se puede. Y fue un estire y afloje de la patada que en el periodo, mientras se negociaba y no se negociaba y llegamos a acuerdo, rompimos las pláticas, nos regresamos, se fueron nuestros enviados a Londres, después regresaron. A ver, fue un lío espantoso. Nos le hicieron de tos 18 años. O sea, tardamos 18 años en obtener el reconocimiento de la independencia de Francia. Bueno, les digo, ¿qué creen que fue fácil? Bien, fue dificilísimo. Hasta 1839, ya finalmente, y eso por la intervención del gran héroe de la guerra de independencia de Estados Unidos, el marqués de Lafayette, que intervino, pues ya nos reconocieron, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante mencionar, que en ese lapso, hasta 39 que dieron el reconocimiento oficial y finalmente establecimos relaciones diplomáticas, transcurrió la famosa guerra de los pasteles de 37. O sea, en el proceso de la negociación nos bombardearon Veracruz, nos invadieron, etcétera, etcétera. Que vean lo difícil y trabajoso que fue. O sea, las grandes potencias no dan concesiones así nada más, ay, si te reconozco, no sé qué. Ya tuvimos una guerra, inclusive sin tener relaciones diplomáticas. Bueno, finalmente 18 años se reconoció. España.
Fernando VII dijo sobre mi cadáver. ¡No! Porque era un necio, tonto. Pues digo, perdió España, los intereses de España perdieron ahí, solamente porque este, mientras estuvo vivo, no quiso reconocer la independencia de Hispanoamérica. ¿Y qué pasó? Que este se murió en 36, 1836. Y de 21 a 36, pues vean cuántos años pasaron en que estuvo ausente España, y entonces llegó Gran Bretaña y Estados Unidos y se metieron y ocuparon el lugar que antes España tuvo por 300 años, ¿me explico? Y aquellos por su necedad de que no, la legitimidad y que esos son territorios de nosotros y que son los rebeldes, y ya sea muy, muy español eso, muy hidalgo, ¿no? Yo no te hablo, yo no te reconozco, ¿no? Bueno, ahí está, perdieron. Pues no fue sino hasta que se murió y subió al trono su muy fea hija, fea como ella sola y gorda, Isabel II, que ya, pues no fue, Isabel era muy tonta, pero pues fueron sus ministros y dijeron, ya pues vamos a resolver este problema porque, señores, estamos perdiendo oportunidades, esos países que eran nuestros se nos están yendo de la mano, todo por no reconocer la independencia, no sé qué, y comenzaron una serie, es que fue muy complicado, ¿no? Una serie de negociaciones, no sé qué, y originalmente, ¿saben lo que los españoles propusieron? Que nos reconocían la independencia y establecían relaciones a cambio de que les pagáramos una indemnización. ¿No es ridículo? Que porque ellos habían gastado tantos recursos por 300 años para defender y para construir. ¡Qué poca! Digo, lo que sacaron, lo que se robaron, lo que el oro, la plata, no sé qué. Ah, no, que debíamos usar la gratitud de que ellos nos protegieron y defendieron y civilizaron 300 años y que diéramos una indemnización. Hágame favor. Te vas al demonio, devuelve lo que te llevaste, ¿verdad? Bueno, pues ok. Finalmente, pero cuando llegó Isabel II, se limaron estas aspereza. Yo creo que ya con realismo los españoles dijeron, pues la estamos regando, ¿no? Ya, y en 36 se reconoció la independencia. Tardamos 15 largos años en que nos reconociera la independencia. ¿Ok? Rusia. Se les mandó recado a través de la compañía ruso-americana, porque fueron unos enviados mexicanos allá diciendo, oye, ¿ustedes qué están haciendo aquí, rusos estos? No sé, ¿con permiso de quién? Ah, pues no, es que queremos arreglarnos, ¿de qué? Vino el señor Wangler, se llamaba el jefe de la compañía, vino a México, habló, eso no, que estuvieron en tratamiento, pero la realidad es de que ya para esa época la competencia de los americanos era tan fuerte para los intereses de la compañía ruso-americana que decidieron retirarse, ya perdió, ya no era redituable y se fueron. Entonces ya no tuvieron realmente un interés de peso en normalizar relaciones con México, ¿no? Y por su parte, los zares, que eran legitimistas como ellos solos, que dijeron, ¿qué? Ese país y los otros son unos revoltosos que vienen de una revolución, quieren que los reconozcamos. ¡Ja, ja! Aquí no hay revoluciones. ¡Sí! Se mordieron la lengua, ¿verdad? No vamos a reconocer a ningún gobierno revolucionario. Así que primero se arreglan con su soberano, que es el legítimo, ¿verdad? El rey de España, y ya que arreglen su asunto con su rey soberano y legítimo, ya hablamos de reconocimiento de relaciones, pero yo no los reconozco. Les decían al zar, señor, pero mire, los prusianos ya los reconocieron. Ah, claro, los prusianos cambian dinero por honor. Nosotros los zares no, el honor va primero que todo y nada. ¿Y quién les iba a decir a los zares que los iba a tumbar una revolución, verdad? Por andar ahí. Bueno, ¿okay? Y el caso es que con Rusia no se pudo. ¿Saben cuándo se establecieron finalmente las relaciones diplomáticas entre México y el Imperio Ruso? Durante el Porfiriato. O sea, un siglo después de la independencia no fue posible llegar a ningún acuerdo. Hubo un intento cuando estuvo Maximiliano acá. Maximiliano envió a alguien allá a hablar con los zares, habló con el zar de la época, creo que era Alejandro I. Dijeron que sí, pero dijeron que sí y no hicieron nada. O sea, y nunca mandaron ni un ministro, ni nunca Maximiliano mandó un ministro, o sea, no pasó de un saludo cordial, pero fue hasta el Porfiriato, o sea que esta relación hasta el Porfiriato fue nuevecita. Ok,
Otros países más o menos fueron así, estoy hablando de las principales potencias que eran las que más nos interesaban, ya que lograron nuestros improvisados diplomáticos, que muy improvisados, pero resultaron mejor que los improvisados diplomáticos que tenemos hoy día, y no me pidan que digan nombres, ¿verdad? Ya pudimos, después de lograr Gran Bretaña, Francia y España, acuérdense que Alemania no estaba unificada, no había un imperio todavía, eran muchos paisitos. Entonces ya pudimos ir a otros pequeños países, ¿no? De que el problema con los países más pequeños era que tenían miedo a la Santa Alianza, que pues detestaba las revoluciones, que eran tremendamente conservadores, pero ya que vieron que Francia cedió y que Gran Bretaña, pues ya se fueron flexibilizando. Entonces en 1827 establecimos relaciones diplomáticas con Países Bajos, que Países Bajos, Holanda, Netherlands, pues es un país de comerciantes, ¿no?, y de navegantes, entonces tenían muchísimo interés y enseguida pues mandaron gente acá para hacer negocios, no sé qué. Nos reconocieron también Hannover, que era una ciudad libre de Alemania en 27, Dinamarca, que también era un país de comerciantes y de navegantes, en 27 establecieron unas relaciones diplomáticas, en Prusia hasta 1831, Sajonia hasta 1831, las ciudades hanseáticas en 1832 y Austria hasta 1842. Vean el proceso, qué difícil fue. Les repito, el de Estados Unidos fue, uy, miel sobre hojuelas. Sí, pásenle, aquí vamos a hablar, ya te digo, después platicarte de una idea que tengo sobre Texas. Vas a ver, aquí hacer un negocio muy bonito, tú y yo. Bueno, okay, bueno. Ahora, América Latina. Era lógico, esta gente, los mexicanos, los nuevos mexicanos de la época eran tremendamente eurocéntricos, entonces veían a Europa, punto, se acabó, detestaban a los americanos y nunca los habían visto, nunca se habían cruzado con uno y los odiaban, ¿no? Y América Latina, pues también era tremendamente desconocida para México, pues eran tan ajenos como el norte, ¿no? Nunca habíamos ido a Chile, ni a Perú, ni nada, no sé qué. Y estaban viviendo un periodo tremendamente convulsivo como el de nosotros, ¿no? La independencia, la lucha por la independencia, se independizaron y empezaron los conflictos, igualito que en México, la lucha entre liberales y conservadores y golpes de Estado y atraso y no sé qué. Y lo que México quería era, fundamentalmente, países como ahora, ¿no? Pues no ha cambiado, más desarrollados, de los cuales traer know-how, técnicas, conocimientos, manufacturas que necesitábamos, préstamos, etcétera, etcétera, y América Latina pues no lo tenía. Aún así hubo serios desencuentros con América Latina. ¿Por qué? El primer enviado de América Latina fue el embajador de Colombia, que ahorita se me va el nombre. Ay, qué barbaridad, se me fue el nombre. Pero en fin. Y a este lo envió ni más ni menos que Simón Bolívar. Y Simón Bolívar también estuvo por acá. Pero a Simón Bolívar le cayó muy mal, que el primer gobierno de México fuera una monarquía. Que dice, ¿cómo nos estamos liberando la monarquía española y se les ocurre hacerse monárquicos no sé qué? Y entonces este primer embajador de Colombia, que es, ay, se me fue el nombre ahorita, fue acusado por Iturbide de estar haciendo un complot para tirar el sistema monárquico y lo expulsaron del país. O sea, comenzamos también mal con América del Sur, ¿no? Entonces, no había muchas convergencias. Y ellos también, sí llegaron después a enviar sus representantes, pero también tenían unas situaciones tan convulsivas y tan difíciles en su territorio y demás, de luchas intestinas y demás, que pues realmente las relaciones externas, también lo que buscaban era, como los países del extremo sur, como Argentina, Chile y Uruguay, pues se acercaron muchísimo a Gran Bretaña porque pues tenía lo que necesitaban, etcétera, etcétera. O sea, como ven, y les repito, Asia ni figuró, y África tampoco figuró, y no sé qué. Entonces, el proceso del primer establecimiento de relaciones diplomáticas, el comienzo de nuestra vida independiente y nuestra participación en el escenario internacional fue sumamente difícil,
atrabancado, nos la cobraron cara, no sabíamos cómo manejarnos, cómo proceder, cómo conseguir las cosas, cómo negociar, no sé qué. Y agréguenle a eso los tropiezos aquí internos, que era un golpe de Estado un día sí y el otro también y demás, y que luego pues tuvimos pues la guerra de los pasteles, tuvimos la guerra para expulsar de San Juan de Ulúa a los españoles, después el intento de conquista de Francisco Barradas, que creo que eso ya lo vieron aquí, y después la guerra de los pasteles, y después la guerra con Estados Unidos, y después la guerra con Francia, o sea, fueron 50 años de la patada y demás, que bueno, logramos establecer relaciones, y hay que decir una cosa, fue bueno tener estos vínculos porque ya pues reglamentar el comercio, los préstamos, desgraciadamente, pues necesitábamos dinero, etcétera, etcétera, pero provocó otro problema. México finalmente después de 300 años se abrió al exterior, porque éramos un país aislado. Y llegaron por aquí alemanes y daneses, italianos y la gente de acá. Ay, tú eres de Austria, ay mira, son iguales a nosotros, nada más que hablan otro idioma. Pero nunca los habían visto. Y comenzaron a venir muchos europeos, sobre todo de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, pues porque esos tenían know-how, tenían conocimientos y aquí los damos por bienvenidos y muchísimos eran comerciantes, ¿no? Y fueron los grandes forjadores, bueno, pues todas las grandes tiendas mercantiles de México como el Palacio de Hierro y Aurrera y ¿cuál era la otra? Liverpool, el centro comercial, pues fueron extranjeros los que los fundaron, ¿no? Entonces eran bienvenidos. El problema es que eso se convirtió, perdón, en un problema. Porque llegaron todos estos extranjeros, se establecieron, empezaron a hacer negocios, muchos les fue muy bien, se hicieron ricos, pusieron la tabacalera a los franceses, pusieron bancos porque no había bancos, o sea, ferrocarriles porque no había ferrocarriles, pero como vivíamos una época de conflictos armados y de revueltas y de golpes de Estado, no sé qué, pues ya saben, entonces, pues mataban a estos pobres, ¿verdad?, o los herían, o les destruían su fábrica, o les quemaban su negocio, o si se acuerdan, ya vieron lo de la guerra de los pasteles, ¿no? Fue un pastelero en Tacubaya que puso su negocito, su pastelería muy naz, y llegaron ahí unos salvajones militarotes, se la saquearon, la destruyeron y no pagaron y no sé qué, y pues fue una de las principales reclamaciones por lo cual hubo la guerra de los pasteles, ¿no? Entonces, es el que nos abriéramos comenzó a tener este problema de que estos extranjeros viviendo acá, pues pedían protección de sus gobiernos, decir, mira, yo me vine acá, estoy trabajando y me quemaron mi tienda, me la saquearon o no sé qué, o me incendiaron mi casa, pues exijo una reclamación. Entonces el gobierno no me hace caso, tú, mi gobierno francés o británico, presiónalos y no sé qué. Y fue una arma de presión tremenda, todos los convenios de reclamaciones que se tuvieron que celebrar en esos días, ¿verdad?, para indemnizar a los extranjeros que vivían aquí, por los daños que sufrían por nuestra convulsiva situación. Bueno, pues yo con esto creo que termino y espero darles, si tienen alguna pregunta, pero es un panorama general de cómo comenzaron nuestras relaciones exteriores. Muchas gracias.